Pues bien, ahora quiero enseñarles a cómo solucionar el problema del mensaje cuando ya está por expirar la licencia de Windows. Una manera rápida, sin programas, lo único que vamos a hacer es descargar un archivo de notas que les dejo, que ahí están los comandos que vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar a la página mía, que les dejo como siempre en la descripción del video, y aquí donde dice comandos le dan a descargar y les llevará directamente a Mediafire, y ahí lo descargan. Una vez que lo descarguen, les quedará un archivo como este, que lo vamos a tener abierto por el momento. Y como ven, aquí tenemos los seriales de todas las versiones de Windows, que sería la Home, la Profesional, Enterprise, Education, y todas las que tengan ustedes ahí están ordenadas. Aquí están los comandos que vamos a utilizar. ¿Cómo sabemos qué versión de Windows tenemos? Justo este mensaje del que les decía: tu licencia de Windows expirará pronto. Bueno, esto ya lo solucionamos de enseguida, así que lo que vamos a hacer, vamos a cerrar. ¿Y cómo vamos a saber qué versión de Windows tenemos? Pues vamos de equipos y vamos a dar en propiedades. Justo aquí ya en propiedades ya le sale la información básica. Por ejemplo, aquí dice Windows 10 Pro. Tengo Windows 10 Pro, que lo vamos a arreglar ese mensaje. Pues bien, ya como sabemos qué versión de Windows tenemos, vamos a cerrar y nos vamos a ir aquí. Vamos a dar clic de derecho justo aquí en el botón de inicio, en la barra inferior, clic de derecho, no se olviden. Y aquí nos saldrá todo esto. Vamos a dar símbolos del sistema, pero como administrador, no se confundan y vayan a darle símbolo del sistema. Vamos a dar símbolo del sistema como administrador. Vamos a dar clic ahí. Listo, una vez que ya estamos en esta ventana, vamos a bajar donde dicen comandos y vamos a copiar el primer comando. Vamos a dar clic derecho, copiar, y vamos a pegar aquí. Vamos a dar enter y vamos a esperar un poco. Como ven, aquí ya nos salió el mensaje: la clave de producto se desinstaló correctamente. Hasta ahí todo bien. Desactivamos esa clave porque vamos a poner una nueva que nos va a servir y que desaparezca ese mensaje que nos está saliendo cada rato. Vamos a dar en aceptar. Vamos a volver a nuestro bloc de notas. Vamos a copiar hasta IPK. No copien esto de aquí. Vamos a copiar y vamos a pegar. Una vez que peguemos, lo que vamos a hacer es dar espacio y vamos a buscar lo que sería la clave. Cerremos esto, vamos a buscar la clave. En el caso mío era Windows Profesional, que sería este. Vamos a copiar, copiamos la clave del producto, clave de licencia, y lo vamos a pegar. Listo, una vez que ya lo tengamos pegado, vamos a dar enter. Esperamos un momento. Como vemos aquí dice: la clave de producto se instaló correctamente. Hasta ahí estamos yendo muy bien. Todavía esta ventana no la vamos a cerrar ya que no hemos acabado. Vamos a bajar. Vamos a copiar el tercer código, que sería este de aquí. Copiamos. Vamos a pegar. Vamos a dar enter y asimismo esperamos. Como ven aquí, ya cuando nos salga el servicio de administración de claves, se estableció correctamente. Muy bien. Y vamos a copiar el último código. Vamos a dar copiar. Vamos a dar pegar. Vamos a dar enter. Aquí vamos a esperar un poquito. Listo, y cuando nos salga el mensaje este, ya estaría totalmente completado. Por ejemplo, aquí dice: activando Windows Professional Edition, dice, el producto se activó correctamente, y listo, solucionaríamos ese molesto error y el problema del mensaje que nos aparece. Con esto no nos volverá a salir ni más, y si es que con el tiempo le sale nuevamente, hacemos lo mismo con esta versión, con las claves que les dejo y lo serial que les dejo en la página. Eso sería todo por mi parte.
Me despido, no sin antes recomendar que se suscriban y comenten y nos vemos en el siguiente video. Adiós.